El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles que dará asilo a algunos menores de El Salvador, Guatemala y Honduras para que puedan tramitar sus peticiones desde sus países de origen como parte de un programa que busca frenar el aumento de cruces irregulares en la frontera. Así lo ha explicado la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, quien ha dicho que Biden ha decidido restaurar un programa que creó el expresidente Barack Obama y que logró reunir a casi 5.000 menores con sus familias en Estados Unidos durante los 3 años que estuvo en vigor, entre 2014 y 2017. A través del programa de menores centroamericanos, el gobierno de Biden reunirá a menores de 21 años que estén en Centroamérica con sus padres, siempre y cuando estos residan legalmente en territorio estadounidense. El plan fue suspendido en 2017 por el expresidente Donald Trump, que dejó varados en sus países de origen a unos 3.000 niños que ya habían recibido la aprobación para viajar a Estados Unidos y reunirse con sus familias. Según el Departamento de Estado, esos primeros contactos con los progenitores podrían comenzar como pronto este 15 de marzo. Jacobson ha explicado que el restablecimiento de este programa de asilo, sin embargo, no significa que el gobierno de Biden esté dando el visto bueno a la migración irregular. Ese mensaje de la administración no está calando entre los migrantes que están llegando a la frontera desde México en números récord, que huyen de la violencia y falta de oportunidades en sus países de origen, además del desastre causado por los recientes huracanes. La coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca ha advertido de la amenaza de los conocidos como coyotes, traficantes de personas que aprovechan la ocasión para hacer negocio y llevar a más migrantes a la frontera. En febrero, los agentes fronterizos de Estados Unidos detuvieron a más de 100.000 inmigrantes que estaban intentando entrar irregularmente, lo que casi triplica la cifra registrada en el mismo mes del año pasado.